remplacés par ceux de la Sorbonne sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Les guste o no les guste, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, estar aquí preguntando. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que todo en México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los Juegos de la 19ª Olimpiada. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. En esta ocasión estamos en Temas de las Humanidades y de las Artes, que es una coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia con el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. En esta ocasión, dentro de esta segunda temporada de las Humanidades y de las Artes, vamos y hemos dedicado buena parte de esta serie a un tema que es recurrente en este año de 2018, que es el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Para ello, hemos invitado a 3 destacados invitados con los que contamos en esta sesión dedicada al tema del cine del 68. Se trata de la doctora Graciela Martínez Sánchez, quien es directora del Centro de Investigaciones sobre Americano. Los Estados Unidos, Americano. Sobre América del Norte, ¿no? Directora, sea usted bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Y también está con nosotros el doctor Armando Casas, que es director de Televisión Universitaria, es decir, TV UNAM. Gracias, gracias Alberto. Muchas gracias. Y de igual manera tenemos a una joven investigadora que está realizando en este momento su estancia postdoctoral, precisamente ahí en el CISAN, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, que es la doctora Liliana Cordero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, y a todos ustedes le damos también nuestra bienvenida a este programa que esperamos que sea de su interés. También le recordamos que allí en pantalla van a encontrar nuestros números telefónicos, nuestras direcciones electrónicas para que nos escriban, nos comenten y den sus opiniones respecto al tema que estaremos analizando el día de hoy. Bueno, pues vamos a introducirnos directamente en el tema y para ello pues vamos a pedirle a la doctora Graciela Martínez Alce que nos introduzca en esta relación que hay entre el cine particularmente y la literatura, que usted también es especialista en estos temas. Bueno, lo que yo estuve pensando cuando recibí su amable invitación fue en cómo los que teníamos una muy corta edad cuando fueron los eventos del 68 y en la adolescencia descubrimos, por ejemplo, el libro de González de Alba, el libro de Elena Poniatowska, exactamente.
A partir de la palabra íbamos recreando en nuestra imaginación esos sucesos. Y nuestra primera oportunidad de verlo en cine de ficción y de comentarlo en espacios que implicaran la imaginación desde otra forma, fue con Rojo Amanecer. Y ahora muy recientemente, nuestros alumnos, que bueno, para ellos ni siquiera eran proyecto de vida, cuando el 68, con Tlatelolco. Estas dos películas tienen manejos del espacio muy interesantes. La construcción de la narración se da a partir de los espacios en los que los personajes están situados, ¿no? Entonces, en Rojo Amanecer, yo creo que lo más importante es que los personajes están en el espacio íntimo del hogar y en realidad nunca salen de ahí, y todo lo ven desde la ventana o desde el pasillo, y la intromisión de este estado represor se da dentro de lo que debería ser el espacio protegido de la vida privada, de la familia. En Tlatelolco, lo que le resulta entrañable a uno, bueno, a uno que es que ha vivido y crecido en Ciudad Universitaria y que hace su vida profesional en Ciudad Universitaria, es la situación de los personajes en Ciudad Universitaria y cómo están retratados esos espacios, que además son patrimonio de la humanidad. Y esos espacios siguen significando, 50 años después, la posibilidad de el pensamiento, de la retroalimentación de los jóvenes con nosotros, que alguna vez fuimos jóvenes y ya no lo somos. Y en Tlatelolco, la vida estudiantil está retratada dentro del espacio. Habría que recordar aquí a nuestros telespectadores que, por ejemplo, Rojo Amanecer es una película de 1989 dirigida por Jorge Fons, ¿no? Y que se recrea precisamente en la unidad habitacional de Tlatelolco, ¿no? En uno de los departamentos. Pero hay otra película muy importante, trascendental, que tiene que ver con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la universidad, que es El Grito. Una película, un documental propiamente dicho, que se produce en 1968 y que es dirigido por Leobardo López Areche. ¿Qué nos puede decir el maestro Armando Casas? Gracias. Bueno, a ver, El Grito es la primera película formal que existe sobre este movimiento. Es un documental, los documentales también son películas, es una película de largometraje que está conformada por las tomas que hicieron los estudiantes del muy reciente, en ese entonces, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, que nació en el 63. Y esta historia nace con uno de los estudiantes, Roberto Sánchez, que pues empezó a ver que había estas detenciones. Él llevó una camarita que tenía Tlaxcuaque, tomó algunas tomas de detención. Y después, a partir de eso, empezaron ya los estudiantes, inclusive con las autoridades del centro, a decidir que las tres cámaras que tenían, pues no tenían más, dos Bolex y una Arriflex, o sea, son cámaras pequeñas, a que debían dedicarse con el material, el escaso material que había en la escuela para los ejercicios, a tomar los aspectos del movimiento estudiantil, que empieza este registro desde julio hasta octubre, hasta la masacre propiamente. Esto tiene un antecedente interesante, que es que en el propio CUEC había unos talleres de Héctor García, y existen, todavía podemos ver, inclusive en el DVD que sacamos sobre El Grito, conmemorando los 40 años del mismo, las imágenes de Alfredo Yoskovics, que fue estudiante en esa época y de hecho después fue maestro y director de la escuela. Él haciendo una serie de entrevistas en mayo del 68, cuando era efervescente el movimiento en Francia y en otros países, a los estudiantes mexicanos.
increpándolos, hablando si la violencia era el mejor camino, no, para esto. Y lo interesante es que por ahí inclusive alguna estudiante dice, no, nosotros tratamos de buscar que nos escuchen tal, pero si no podemos repetir los aconcientos de país. Eso fue, este pequeño reportaje son los antecedentes de la película. Bueno, posteriormente los estudiantes estuvieron filmando junto con varios maestros estos aspectos de del movimiento, hasta que, pasó un tiempo, no fue de inmediato, en que la dirección de la escuela decidió que había que editar la película. No había un director cuando se hacía esto, había brigadas, trabajaban de manera horizontal, con brigadas colectivas, todos iban así, iban registrando. Tuvieron siempre riesgos de que el material fuera robado, fuera tal, sí, pero bueno, fue muy bien cuidado. De hecho, la anécdota es que se lo llevaron a casa de algunos de ellos, lo metían inclusive en tinacos, envuelto, para que no los descubrieran. Y el material se conservó hasta que tuvieron la decisión de editarlo. Le tocó, ya formalmente, le tocó la dirección del material, de este documental, a Eduardo López Aeche, y él llamó a un editor profesional de ese entonces, de las películas de Mauricio Garcés, Ramón Opar, que a la sazón se volvería maestro del CUEC, y empezaron a armar la película. La película se terminó en 70 formalmente, a final de 69, y se proyectó para las autoridades universitarias muy, muy en corto, y decidieron que no podían exhibirla en ningún lado, porque eso le iba a crear un problema a la universidad. Hasta que posteriormente decidieron clandestinamente exhibirla en ciertos colectivos. Sacaron 5 copias y esas eran las que exhibían. Acusaron a uno de los estudiantes de que se había robado el material. La universidad dijo, nosotros no tenemos que ver en esas copias clandestinas. Y así nació la historia de esta película, que bueno, sí, es verdad que la primera del movimiento, es la más emblemática, es un documental que a la distancia, leyendo inclusive lo que los críticos comentaron sobre él mismo, bueno, pues son muy encontrados, ¿no? Van desde, algunos lo acusaban, como García Riera, que era una película muy cursi inclusive, ¿no? Hasta Yala Blanco, que la considera un testimonio muy valioso, muy importante. Y a la fecha, por supuesto, creo que lo que podemos encontrar en la película es el mejor registro documental sobre las emociones del movimiento, no sobre la historia del movimiento. Para eso hay trabajos muy importantes posteriormente, sino sobre lo que se vivió en ese momento y cómo lo vivían. La película efectivamente está más en términos de vivencia que en términos explicativos, lo cual además está muy bien. Está narrada cronológicamente, como sucedió el movimiento, y tiene imágenes muy conocidas, bueno, que además cada año que se conmemora el movimiento las vemos inclusive en televisión, en otros lados. Hay imágenes muy, muy famosas que ya son ícono de este movimiento, ¿no? Como la famosa V arriba de un camión, la V de la Victoria, en fin. Y también la curiosidad de que ellos no pudieron filmar prácticamente nada de la masacre, ¿no? O sea, no está, hay muy pocas imágenes fílmicas de la masacre. Y sí, del 2 de octubre propiamente, lo que está son los preparativos, algunas preparativas, y lo que está, eso está muy bien pensado en la edición, a la ausencia de casi la mayoría de las imágenes. Lo que utilizaron es un gran archivo fotográfico, está editado de una manera muy intencionalmente caótica, con una banda sonora bien de disparos, de balazos, de tal. Entonces, finalmente genera la sensación que estaban viendo muchos, ¿no? Desde que está pasando, claro. De hecho, es un testimonio. Es un gran testimonio, por supuesto, las fotografías tal. Y sabemos que, bueno, por supuesto, que no son las únicas imágenes que se filmaron en la época, son las que más se conocen. Óscar Menéndez hizo un trabajo muy importante de imágenes también del movimiento. Hizo tres películas sobre el movimiento. Y hay unos también, durante el movimiento hay unos comunicados que hizo Paul Leduc, el reconocido cineasta Paul Leduc, que curiosamente estaba trabajando, preparando el documental de la Olimpiada que dirigía Alberto Isaac. Hay que recordar que las Olimpiadas se inauguraron el 12 de octubre del 68. Entonces, y se hizo un gran documental sobre las Olimpiadas, obviamente sobre la gesta deportiva. Y lo estaban preparando
Y Paul Leduc, por ejemplo, no aguantó las ganas de hacer unos pequeños documentales, le llamaron comunicados, mostrando, sin voz en off, sin explicación, solo con imágenes, pues mucho la idea de la intervención del gobierno en el movimiento, la violencia, todo eso. Eso se pueden ver todavía, son cuatro comunicados, se pueden ver tres, uno está perdido, el comunicado 3 está perdido, de hecho se llaman 5, comunicado 1, 2, 3 y 4, el 3 no está visible, no aparece, pero los tres de ellos sí. Igual que se pueden ver los reportajes, igual que la película está siendo masterizada en este momento y se podrá ver con la mejor calidad posible ahora. Esto como el inicio del movimiento, y estoy de acuerdo con la doctora, finalmente la película de ficción que conoció un público amplio, porque sí hay películas previas de ficción que tienen que ver con el movimiento. Hay una de González Morantes de 71, que fue egresado del CUE, que fue partícipe de la película El Grito, que se llama Tómalo Como Quieras, que ya habla del movimiento. No. Las propias películas de Alfredo Yoskovics de ficción, Meridiano Occidental, tienen influencia con el movimiento. Lo que es verdad es que la masacre, el día de la masacre, que se ve por primera vez en la ficción, en Rojo Amanecer, de Jorge Fons, egresado del CUEC también, de hecho uno de los primeros egresados que se incorporó a la industria cinematográfica mexicana, porque es de las primeras generaciones del CUEC. En esta película, escrita por Javier Robles y Guadalupe Ortega, tiene lo que dice la doctora, es muy inteligente porque está desde el punto de vista del departamento, desde el interior, desde ahí sucede todo. Y por supuesto la masacre, todo lo que el movimiento, todo está afuera. Y solo lo escuchamos, o sabemos a partir de ellos, los estudiantes que van entrando, que son refugiados ahí, el niño que se asoma por la ventana y tal. Aunque hay que decir que, recordar que esta película, al final, cuando matan a toda la familia, no es un spoiler, es muy conocido esto, un niño sobrevive y el niño baja por las escaleras del edificio y sale a la calle. Y al salir a la calle solo ve... se ve muy poco del lugar también, solo se ve pasar frente a él en un momento un militar. Ese fragmento fue censurado. Ese fragmento fue el que hizo que la película, hay que decir esto, porque estamos hablando del 88, 89, en el periodo de la presencia de Salinas de Gortari, la película fue, no se permitió inmediatamente que fuera exhibida. Se hizo un escándalo, estábamos en otra época, y entonces hubo tal presión que dijeron, sí, exhíbanla. Pusieron solo una condición de retirar ese fragmento del paso del soldado, son segundos, ¿no? Lo que sí defendieron, como todavía lo hacen, es decir, no queremos que se cuestione al ejército mexicano, porque el ejército en la película no se ve visible, solo sabemos que el abuelo de la familia fue parte del ejército, aparece un militar, pero es muy amable, solo pregunta cosas cuando toca la puerta. Pero los están, exacto, disfrazados de civiles. Exacto, exacto, sí, los que llegan son... Sí. Gente, pues son batallón Olimpia, efectivamente, están civiles, y los asesinos en la película, los violentos tal, son gente que no tiene ningún tipo de informe. Un grupo paramilitar. Eso no está claro en la propia película que es, pero bueno, históricamente está claro que es el famoso batallón Olimpia, que es este grupo paramilitar, pero podemos decir que efectivamente el ejército no intervino directamente, que era un grupo paralelo. Entonces, después de quitar esta escena, se permitió que la película pasara. Y una anécdota interesante es que alguien dijo por ahí, con toda razón, dijo, oigan, ya que estamos desenlatando esta película, pues hagamos lo propio con otras, ¿no? Y todavía tenemos guardada La Sombra del Caudillo y La Rosa Blanca, que son de los 60s, que seguían censuradas, bueno, que no se exhibían efectivamente en un lado, seguían guardadas. Sí, y entonces empezaron a exhibir. Y efectivamente aquí partimos con, es un parteaguas Rojo Amanecer en ese sentido, son pocas las películas que hay directa en su movimiento, bueno, hasta Carlos Volado dirige Tlatelolco, verano en 68, una película que yo conozco bien porque soy productor también de la misma, en donde, bueno, creo que la versión final quedó una versión que Carlos no era la que buscaba, es una versión menos politizada de la que él originalmente filmó, más la historia, el amor, es la que tiene énfasis. Pero algo que es interesante que comenta ahora es que se hizo paralelamente una serie de televisión que se terminó de 12 capítulos. Esa serie no se ha exhibido.
por la empresa productora de que trajo Carlos, Fernando Sariñana, pero como ahí intervinimos la UNAM, bueno, pues ahora esa serie que no había sido exhibida la vamos a exhibir por TV UNAM, en un estreno exclusivo, porque... ¿Y no, por qué no se ha exhibido? Perdón, también por porque, razones... Pues porque yo creo, es que no, sí, a nivel de televisión, el gobierno mexicano, que subió el actual, creo que considera que es un tema que les es muy, muy, muy sensible respecto a lo que la población puede pensar sobre las apariciones que tiene el ejército y tal, sigue siendo algo que les preocupa. No olvidemos que finalmente el tema de Ayotzinapa, la gran defensa del procurador en ese momento era finalmente decir lo que urgía, era decir que el ejército no tenía nada que ver. Pues estamos en la misma situación de otra manera, digo, pues obviamente. O sea, ha habido una serie de cambios democráticos en el país, pero no todos los que se quisieran. Los que conocemos, ¿no? No estamos inscritos. Pero hay cosas que son, no es posible tocarlas, como pues es el papel de... No diría yo exactamente las formas. No, por supuesto que no es comparable el momento, el movimiento. Era un momento de una gran represión a nivel, además, de medios y tal. Algo que es interesante decir, que lo ha estudiado muy bien Álvaro Vázquez Mantecón, es que hay varios archivos, o sea, las televisoras, por supuesto, sacaban algunos momentos del movimiento, no es que estaban ausentes de él, no es que no existía, lo sacaban para denostarlo, ¿no? Inclusive las más famosas son Agustín Barrios Gómez, que trabajaba en el sistema, salía el hablar contra estos estudiantes, y a defender a Díaz Ordaz, y a defender que a las Olimpiadas, ¿no? Y tal, y entonces decían... O sea, sí mostraban el movimiento, no es que no existiera. Decían que era un grupo de gente que estaba queriendo boicotear las Olimpiadas. Ese material todavía requiere, hace falta el documental que a la distancia estudie todo ese material que todavía no se ha presentado, el que se ve más en la prensa, que está más documentado en la prensa mexicana de la época, donde había toda una denostación a los estudiantes. O sea, ¿cómo lo vivía la población en ese momento? Efectivamente, que estaba informada básicamente por esta prensa y esta televisión y radio, es como efectivamente que eran un grupo de alborotadores. Me llama la atención, un poco ubicando en el contexto de la producción cinematográfica, tengo aquí un listado de algunas de las películas que en el año de 68 tenemos El planeta de los simios, sí, a nivel internacional. La vergüenza, dirigida por Ingrid Bergman, sí. Por ejemplo, Las sandalias del pescador, Memoria del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, en Cuba, ¿sí? El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, y Teorema, de Pasolini, ¿no? O sea, veamos que también qué pasa en el cine internacional y cómo se inserta esta producción nuestra en ese escenario internacional y local. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Cordero? Bueno, creo que no solo es un asunto de cómo se inserta estas películas en el cine internacional, sino también creo que hay que decir que el movimiento estudiantil del 68 mexicano, pues, se inserta también en un año bastante complicado internacionalmente, en muchos sentidos, ¿no? Y por supuesto que estas películas forman parte del contexto. Yo quisiera, más que mencionar eso, hacer una relación con esta película que mencionaste tú, el documental de Oscar Menéndez. Sí, claro. Y es porque es un documental que se terminó haciendo, no sé si se terminó haciendo aquí o se terminó haciendo en Francia, pero fue un material que se sacó del país porque había un... pues una suerte de persecución respecto a estos militantes que también eran estudiantes de cine o cineastas que estaban registrando los movimientos, y que había llegado a un acuerdo previo para que una televisora francesa, sí, exhibiera ese documental. Que se llama Únete Pueblo. Historia de un documento. ¿No? Sí, bueno, pero son varios. Es esta parte de esta serie que comentabas, sí, hace un momento. Y al final, por intervenciones del entonces presidente Luis Echeverría, no se pudo exhibir en la televisión francesa. Pero es interesante porque me parece que ese documental, a diferencia del Grito, parece que intentaba plantear un diálogo
a nivel internacional justamente con un público internacional, porque es una película que, a diferencia del Grito, hace una contextualización de los acontecimientos, como que explica, trata de explicar por qué hay un enojo, por qué hay una molestia de parte de los estudiantes, de parte de la sociedad. Además es una película como muy consciente de sí misma, porque nos va explicando cómo se fue filmando. Es una filmación clandestina, se metieron cámaras a Lecumberri. Sobre todo la mayor parte del material de esa película se filmó posterior al 2 de octubre. Entonces es una película que intenta transmitirle al público y decir: el movimiento sigue vivo, los presos políticos siguen en lucha. Y se trataba de denunciar todo esto, pero era entablar un diálogo más con un público de cine internacional. Todavía es muy importante lo que mencionas respecto a que sí, estas películas de Menéndez es a posteriori de la masacre. Y es efectivamente desde la cárcel, a todos los que metieron presos, entre ellos a Leobardo López, que también estuvo preso un tiempo. Exacto. También hay que decir... Porque eran presos políticos. Totalmente, sí, absolutamente. Sí. Hay que decir que Leobardo se suicidó sin ver exhibida su película en el 70. Se suicidó 12 años después del movimiento. Claro, y seguramente no, el Grito no tiene imágenes del 2 de octubre, porque Leobardo me parece que ya estaba preso en el 2 de octubre. Porque a Leobardo lo apresaron en ese movimiento. Antes del Roberto 2, ¿no? Sánchez no llegó a lo. Lo apresaron ese mismo día, fue uno de los presos de ese día. Y no los tienen porque les confiscaron todo. Claro. Es así de sencillo, les quitaron, los agarraron, les digo, no, quién sabe dónde se quedó ese material. Eso es lo que, por eso no existe. Claro. Pero también hay otras películas que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, Canoa, que retrata de los acontecimientos, no del movimiento estudiantil, pero sí en el contexto del 68. O El Apando, basado en la novela corta de José Revuelta, sí. Y que le parece bien que guardemos un minuto, porque vámonos a irnos a una pausa, se nos ha ido rápido el tiempo, volvemos y retomamos esta serie de aspectos. ¿Les parece bien? Sí. Volvemos en unos instantes. Aquí a Mirador Universitario, en esta serie dedicada a los temas de las humanidades y de las artes, dedicada a nuestra serie en su segunda temporada a la memoria del movimiento de 1968. Estábamos hablando aquí con nuestros invitados, pero antes de eso queremos hacerles unos mensajes respecto a que nuestros telespectadores pueden llamarnos, hacernos preguntas a los números que aparecen ahí en pantalla, y les obsequiaremos parte de nuestras publicaciones que edita nuestra universidad, entre ellas la revista Archipiélago. Estaremos recibiendo sus llamadas, y les recordamos que también sobre el 68 nuestra universidad sacó esta agenda dedicada a aquellos acontecimientos donde se hace las anotaciones que periódicamente uno realiza, pero hace un recuento de aquel acontecimiento muy importante, y que nuestro señor rector también pues ha estado muy interesado en que
retomemos la memoria del 68. Y en este programa, pues lo estamos haciendo. Y estamos, ya nos habíamos quedado con la doctora Graciela, precisamente, hablando de estas referencias a otra serie de películas que hablan de ese contexto del 68. Apando, por ejemplo. El Apando, Canoa. Sí, claro. Que además es, tanto el texto como la película son absolutamente descarnados. Quienes conocen profundamente la novela verán que la adaptación es una adaptación muy afortunada sobre un tema que para Revueltas fue tan importante como es la vida en las cárceles de México, ¿no? En las cuales él, bueno, estuvo interno tanto tiempo. Y Canoa, que además se ha quedado fijo, yo creo que en la memoria colectiva, porque sigue siendo una zona en donde de repente se dan de nuevo estos movimientos y la gente tiene la referencia geográfica del lugar, yo creo que debido a la película tan impactante de Jorge Fons. De Felipe Casals. Recordarle a los jóvenes, por ejemplo, que Canoa es un pueblo del estado de Puebla, precisamente, uh-huh, donde unos trabajadores universitarios fueron a hacer un excursionismo por allá y fueron acusados y linchados por el sacerdote y por las comunidades que consideraron en aquel momento que eran agentes comunistas, que eran agitadores profesionales. El año pasado, de hecho, se hizo una conmemoración a la película en el Festival de Cine en Guadalajara, donde Alfonso Cuarón platicó con Felipe Casals sobre Canoa, porque además el logro reciente de esta película es que pasó al catálogo de Criterion Collection, que es el catálogo más importante de cine en DVD, en Blu-ray, del mundo. En esta época donde está desapareciendo el DVD Blu-ray, ese catálogo es un catálogo que sigue existiendo, que sigue viniendo, porque cada edición de película está cuidada muy, muy especialmente, se remasteriza y los directores que viven la supervisan. Sí, o sea, sí, hay muchos materiales alrededor, entonces Canoa ya existe en ese catálogo. No son muchas las películas mexicanas que están en el catálogo, esta es la más reciente. Habla de la trascendencia y la importancia de la película, además a nivel mundial, porque este es un catálogo mundial. Y efectivamente, en el contexto mundial, es que, Lilian mencionó, el 68 es un momento muy importante en el mundo, ¿no? Un momento global. Global, y hay muchas películas alrededor de este movimiento en los diversos países, ¿no? Hay que recordar lo que era Checoslovaquia, lo que era Francia, por supuesto. Mayo del 68 en París, sí. Berlín. Sí, sí, sí. En la Facultad de Filosofía y Letras pusieron unos carteles a la entrada con fotografías de otras ciudades del mundo en donde el 68 fue relevante. Hay fotos de Praga, de Berlín, de Estados Unidos, de manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, y fotos de México. Entonces creo que eso... Y la interesante es que todos estos movimientos tienen su propio arte, o sea, literatura, en el cine, ¿no? Cada uno de estos movimientos en el mundo tienen su propio número de películas o de literatura, por ejemplo. Sí, así es. Que van resultando. Sí. En otro programa que estábamos viendo aquí, por ejemplo, había algunas imágenes que eran impactantes. Por ejemplo, las fotografías que se daban en el contexto de la guerra en Vietnam. O el Che Guevara, que se convierte en un emblema del movimiento estudiantil mexicano y en general de los movimientos mundiales, ¿no? Son referentes. Y el cine, sin lugar a dudas, creo que es un referente de lo que ocurre en todos estos espacios y particularmente en México. ¿No es así, doctora Liliana? Totalmente. Creo que el cine del 68 ha sido fundamental porque ha ayudado y ayudó durante todos estos 50 años a mantener de alguna u otra manera la memoria viva sobre el movimiento, ¿no? Y cada película, desde la primera del Grito, de alguna manera ha ido aportando como si fuera un rompecabezas a mantener esta memoria y a irla reconstruyendo. Durante mucho tiempo estos sucesos fueron definitivamente censurados, se conocía poco y, como bien decía la doctora Graciela, el
el tema de Rojo Amanecer, aunque hubiera otras películas antes que no eran muy no se veían tanto. Rojo Amanecer es pionera porque es la primera película de ficción que habla sobre la masacre. Exactamente. Las otras no hablan de la masacre. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta que hay un lapso de tiempo entre el 68 y la exhibición de Rojo Amanecer de 21 años. Es muchísimo tiempo en el que no se habló, o se habló de manera muy pequeña, muy poquito. No, prácticamente no existía. Prácticamente nada, ¿no? Entonces, definitivamente es un gran... Pues ahí se pone también un parteaguas. Y hay que tomar en cuenta además que antes, por ejemplo, la gente no veía documentales. El boom del documental, digamos, sin demeritarlo, pero el boom del documental como un espectáculo es un fenómeno del siglo XXI. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Entonces, los documentales eran para los estudiosos para un público muy universitario. Sí, pues hay que hablar, claro, que hay en México, el Canal 6 de Julio, dirigido por Carlos Mendoza, hizo una labor muy importante desde el 88, difundiendo el documental a través de del video y del DVD. Claro. Y lo vendía, pero y lo exhibía en ciertas áreas, pero su difusión fue básicamente a través de la venta de estos materiales. Y Carlos Mendoza, creo tú puedes hablar bien de este documental, hizo uno de los documentales clave, quizás el más importante que hay sobre el movimiento estudiantil del 68, se llama Tlatelolco, Las claves de la masacre, que es el que aporta realmente información nueva, relevante sobre el movimiento, y que Carlos las rescata en este documental, que es muy importante. Hay que decir la anécdota que el camarógrafo dice que la sacó de México poniendo en la lata de la película un nombre distinto a eso, pues sí, no iba a poner pero puso Estrellas en Acapulco. Eso es para, entonces pues, sí, pase usted, ¿no? Pero claro, este documental es muy importante. Sí, bueno, este documental efectivamente es de los más importantes. Es una investigación, es una investigación muy seria que pretende aportar a un momento del país donde se crea la FEMOSP, que es esta Fiscalía de Investigación sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y que pretende poner sobre la mesa nueva información para explicar las razones de esta masacre y qué elementos del gobierno estuvieron involucrados en este suceso pues tan desafortunado en la historia de nuestro país. Y también hay que decir que esta película es resultado de una investigación previa también por Canal 6 de Julio, sí, por Carlos Mendoza, que es egresado también del CUEC. Y primero hicieron, me parece que Batallón Olimpia, y luego hicieron otra más que es, ahora no me acuerdo el nombre, pero son dos documentales previos y que concluye en esta que se llama Las claves de la masacre, donde es una investigación de varios años, entonces de ahí que salieran tres documentales. Y Las claves de la masacre es la más completa, la que termina señalando de dónde vinieron los primeros disparos, cuál fue la formación las posiciones que tomó el ejército, cuál fue la posición del Batallón Olimpia, sí, la identificación del tema del guante blanco. Y todo fue una investigación a partir de estos archivos fílmicos que se analizaron cuadro por cuadro. Exacto. Donde pudo recrear las posiciones de cámara, o sea, tuvo acceso Carlos al edificio de Tlatelolco, y no era fácil, pudo tener acceso a estar en el lugar donde estaban las cámaras de la película que rescató. Exactamente, y además, y hay una cuarta película que se llama Conexión Americana, que también termina formando parte de este conjunto de documentales que hacen toda esta investigación sobre estos acontecimientos del 68, y esa película analiza la injerencia de Estados Unidos, particularmente de la CIA, en el movimiento, que tenía que ver obviamente con toda una reacción ante este fantasma comunista que Estados Unidos lo veía como una amenaza, ¿no? Y ahí hay que decir que en el CISAN vamos a tener una mesa que de la cual nos hablará la doctora, donde analizaremos justamente esos temas, ¿verdad? Vamos a invitar a Carlos Mendoza
porque, bueno, hay una serie de conmemoraciones tan importantes que nosotros pensamos que el CISAN cómo podía incluirse, y entonces, bueno, primero vamos a tener una mesa sobre contracultura para hablar sobre qué era lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Va a venir invitada Julia Palacios y nuestro secretario académico Juan Carlos Barrón, que ha trabajado sobre Martin Luther King, y a mí me va a tocar hablar un poco por el contrario de la calma canadiense, ¿no? De cómo Canadá estaba en un momento económico, histórico, tan próspero que en realidad no había manifestaciones sociales. Pero en ese momento ocurría otro fenómeno distinto, dijéramos, poco si pensamos en la Olimpiada de México, en los Juegos Olímpicos, y aquí en el estadio de 1968, ahí me tocó muy joven participar, estuve el 2 de octubre, pero también estuve en el Estadio Olímpico el día que los deportistas negros levantaron el puño e hicieron referencia al poder negro. Mucho se habla del intervencionismo estadounidense a lo largo de la historia de toda América, de toda América Latina, y entonces creo que puede ser una perspectiva distinta de... Por supuesto. Uh-huh. Y hablando de conmemoración, pues efectivamente la UNAM va a hacer una serie, ya está haciendo una serie de eventos que de hecho se conocen como M68, que empezaron desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y que se han extendido, por supuesto, a toda la universidad. En el caso de TUNAM, hay que decir que nosotros estamos coproduciendo una película que va a ser la última película de ficción sobre el movimiento, que se llama Olimpia, que dirige el egresado del CUEC y reconocido cineasta José Manuel Cravioto, que está filmada desde el año pasado en instalaciones de Ciudad Universitaria, y que mezcla las imágenes documentales, especialmente las de la universidad, las del grito, para que al final, que es lo que estamos haciendo en este momento, se dibuje sobre ellas. Eso se llama técnica de fotoscopía. Entonces lo que vamos a hacer es una animación, como estas, como el documental Vas con Bashir, como las cartas de Van Gogh, estas películas que son animaciones sobre personas, o sea, sobre imagen viva. Y esta va a ser la primera película con esa técnica en México sobre el movimiento. La película acaba poco antes de la masacre. Esa sí está, pero tiene que ver totalmente con el movimiento, de hecho. Vamos a pasar también un estreno en televisión, una película que desgraciadamente, que es un documental muy, muy, creo que muy interesante, se llama El paciente interno, que también está ubicado en la época del 68, pues es el personaje que, una persona que quiso matar a Díaz Ordaz, pero cuando vamos descubriendo el documental, vemos que por razones distintas a las que nosotros creíamos. Sí es por venganza, pero por venganza del ultracatolicismo. O sea, es un ultracatólico que dice, voy a vengar a los católicos que murieron. Guadalajara, me parece. Este fue aquí en la Ciudad de México. Este fue en la Ciudad de México. Él fue uno de los... Este atentado lo hizo esta persona. Esta persona la desapareció. El gobierno mexicano la metió en un manicomio, ahí lo dieron, y después apareció como un indigente. Y bueno, pasaremos, por supuesto, nuevamente la película de Tlatelolco, las clases de la masacre, Memorial de 68 de Nicolás Chavarría, que también es un documental y una serie de televisión. Muy completa. Muy completa, cierto. Efectivamente. Pasaremos el grito también por televisión ahora, en una versión restaurada, que es lo que está haciendo la Filmoteca de la UNAM. Y recoger toda esta memoria de lo que ha sido este movimiento, y que nosotros estamos estos programas en esta conmemoración. Así es, estoy hablando de cine porque hay muchas más cosas ya propias de televisión y todo lo demás, ¿no? Hay muchas vertientes de cómo introducirnos al 68, ¿no? Pero qué espíritu le dejamos hoy a los jóvenes de estos años después de recoger esta memoria del 68, doctora. Pues Graciela, yo creo que, por ejemplo, acudir a los documentos y a la interpretación que se hace en el cine de ficción alrededor del 68 es no olvidar que suceden las cosas y que siempre el pensamiento implica un riesgo, aunque no sea un riesgo de vida, ¿no? Y que es importante arriesgarse. Una reflexión por último, maestro Armando. Bueno, este movimiento es un parteaguas en la historia contemporánea de México. Efectivamente, algo que nos llama la atención es que
los jóvenes ahora lo desconocen, lo ven como algo muy lejano, ¿cierto? También han pasado 50 años. Es la historia más de sus padres o de sus abuelos, inclusive, respecto a lo que sucedió. Entonces, lo que creo es que es muy importante que esta fecha conmemorativa permita que las nuevas generaciones sepan la importancia del movimiento. Finalmente, muchos de los temas que tuvieron que ver con el surgimiento del movimiento a nivel mundial, pues siguen siendo no solo vigentes, sino lamentablemente necesarios atenderlos. Estamos viviendo cosas muy similares en muchos sentidos. En el contexto norteamericano, por supuesto, la guerra de Vietnam, y en este momento tenemos en Estados Unidos a una presidencia pues que nos pone al borde de situaciones no muy diferentes al momento. Y en el contexto mexicano, bueno, pues es fundamental en este momento de también tan complicado de incertidumbre respecto a lo que México va a decidir en sus elecciones o decidirá. El conocer este movimiento es fundamental para entender cómo somos ahora y qué está pasando. Doctora Liliana. Sí, bueno, yo sumaría, pensaría otra vez por último en El Grito, que fue la primera película, y cómo El Grito aporta justamente a la memoria universitaria fundamentalmente, ¿no? Y haría referencia específica a el discurso del rector Barrosierra, y sobre todo esta mención que él hizo en su momento sobre este derecho a la discrepancia, que es fundamental para convivir en este mundo. Y bueno, y también es como es algo fundamental del valor universitario, ¿no? O sea, poder convivir a través de una diversidad de puntos de vista y de enfoques y convivir de manera sana y de tener un diálogo permanente para ir construyendo cosas, ¿no? En este mundo tan complicado y en este mundo que no tenemos que olvidar. A veces nuestro país tiene muchos problemas con nuestra memoria histórica. Por eso no podemos resolver muchas problemáticas que tenemos históricamente, ¿no? Entonces, diría eso, diría que estas películas abonan justamente a construir nuestra memoria histórica y este discurso del rector Barrosierra en su momento como una política elemental del ser universitario y del ser mexicano en estas épocas tan complicadas que vivimos. Pues les agradecemos su presencia, dejar este testimonio de lo que ha sido el cine del 68 en esta su serie que hemos dedicado precisamente a la memoria del 68. Les agradecemos a nuestros invitados, destacados profesores universitarios, a nuestro público que nos ha acompañado en esta serie, decíamos, dedicada al 68 de temas de las humanidades y de las artes, coproducida entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Su amigo Adalberto Santana les agradece la atención y dejamos testimonio de esta reflexión que nosotros hemos tratado de contribuir a explicarnos desde el cine que ha sido el movimiento estudiantil de 1968. Muchas gracias y nos vemos en la próxima serie de Mirador Universitario. Hasta pronto.